un nuevo corredor humanitario se habilitó al departamento de Arauca para abastecerlo de combustible. 9 carrotanques llegaron para abastecer las diferentes estaciones de servicio. La Administración Departamental de Arauca y algunas fundaciones de derechos humanos de esta región del país lograron un nuevo corredor humanitario con gasolina para el departamento de Arauca. El tema pasa por darle la posibilidad a los municipios, a los gremios, a los actores productivos y sociales del departamento para que tengan la posibilidad de acceder al combustible y permitir de esa manera dinamizar las actividades nuevamente en el departamento. En este sentido, la Gobernación de Arauca ha venido articulando constantemente con los ministerios para buscar estos espacios en donde pueda dársele el suministro adecuado, tendiendo a que este se normalice a nivel del departamento. El secretario de Gobierno Departamental de Arauca, encargado Alexander Botía, confirmó que a Arauca llegaron 9 carrotanques cargados con combustible. Están llegando 9 carrotanques, vienen entrando en este momento, ya están haciendo tránsito hacia la ciudad de Arauca, hacia la estación de Terpel, provenientes del municipio de Tame. Aquí hay una caravana que les está acompañando, se ha creado un corredor humanitario. La Secretaría de Gobierno, pues con la orientación propia de nuestro gobernador, el doctor Facundo Castillo, ha actuado también con la Oficina Asesora de Paz y se ha convocado a diferentes actores. En este caso ha estado la MADOEA, la ONU, ha estado la Defensoría del Pueblo y algunos actores sociales como las organizaciones La Joel Sierra y el Comité Permanente de Derechos Humanos para permitir ese tránsito y para mediar con las comunidades para que pueda tener su fin aquí en la estación de gasolina de Terpel y desde ahí se distribuya a todos los municipios. Entonces son 9 camiones que están entrando en este momento a la capital araucana. El representante del gobierno departamental indicó que con las fundaciones de derechos humanos se habilitó un corredor humanitario para el ingreso de verduras, víveres y hasta alimentos para los animales. Pues desde los gremios y precisamente de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Sostenible se ha estado también en contacto permanente con Ministerio de Agricultura, con Ministerio de Transporte, muy atentos al avance de las conversaciones a nivel nacional para que pues esto repercuta aquí en lo regional. También hemos tenido acercamientos con organizaciones y movimientos sociales del departamento para que nos puedan ayudar en estas negociaciones con las personas que se encuentran en los diferentes sitios donde se está limitando la movilidad, y pues esto ha dado como resultado que entre los días 11 y 12 se pudo conseguir abrir estos corredores humanitarios. Se está permitiendo la salida de productos que son muy estratégicos para la economía del departamento, como es el plátano. Ya se lograron evacuar más de 300 camiones de plátano por estos días. También se pudo sacar el producto, el queso, nuestro queso, que es un producto agroindustrial que se desplaza hacia el centro del país. Ya se ha podido también sacar la producción que estaba represada en los últimos 6 días. Ya volvieron nuevamente las procesadoras a reactivar el acopio de leche y pues esto es una muy buena noticia para los productores. También productos como la maracuyá, que estaban en cosecha, pudieron salir del departamento y a su vez están entrando productos que están surtiendo cadenas específicas de la producción como las avícolas, porcícolas, piscícolas, donde se requerían alimentos concentrados. Teníamos un cuello de botella porque ya el alimento se estaba acabando y teníamos los gremios de verdad que muy preocupados. La Administración Departamental de Arauca seguirá gestionando los corredores humanitarios para el ingreso de vehículos con combustible y productos de la canasta familiar.